Son 13 años de buscar el arraigo de una ciudad que de a poco ha respondido. Soy de los aficionados nuevos cuando Necaxa llegó aquí a Aguascalientes. Nosotros como aficionados se ve que estamos respondiendo. Somos muchos los que confiamos en ellos otro año más. Bueno, esperamos que este año se sostengan y muchos más ya en esta primera división. Los 5 últimos en la categoría de ascenso. Pero hoy, tras varios tragos amargos, el Necaxa está de vuelta en primera. Me tocó perder la final de ascenso. Fue un dolor muy grande, nunca me había pasado una cosa así. De tener una expectativa de estar en primera división a perder un partido de 90 minutos, porque bueno, en el ida empatamos y teníamos todo para ganar aquí en casa, de local, con nuestra gente, en nuestro estadio. Entonces, perder en casa fue algo muy, muy duro. Estaba un proyecto al 2018, si no me acuerdo, para ascender. Y bueno, el trabajo que ellos ponían allá arriba también quería que se fuera reflejado en las canchas y creo que se les cumplió y se nos cumplió también. Me había tocado el otro lado de la moneda, ¿no? Que la verdad que es algo triste, ¿no? Pero siempre, nunca perdimos la ilusión y seguimos trabajando y hoy nos tocó nuestra revancha. Atrás quedó aquella época dorada de los 90. 3 trofeos en sus vitrinas son testigo fiel de esa grandeza. El Apertura 2016 trae una nueva oportunidad para que los rayos se consoliden y busquen la gloria que se les ha negado en los últimos 18 años. Usted estaba enterado, bueno, que sí era el más grande, uno de los grandes y histórico de México, porque bueno, jugó Ivo Basay aquí, entonces... En Chile mostraban la temporada de él, del Necaxa, que de los 90, no sé, fue uno de los campeones, entonces... Primero que nos quedemos en primera división, mantener la categoría. Y el segundo, aspirar a calificar y a quedar campeones. Mentalidad fuerte, mentalidad ganadora. Creo que la unión de grupo fundamental para salir adelante, porque donde estamos, bueno, acabamos de ascender y no creo que a nadie le gustaría estar de nuevo en el ascenso. Los ingredientes están sobre la mesa. Buenas contrataciones, instalaciones de primer nivel, una directiva seria y sobre todo, el apoyo de una afición que cada vez se siente más identificada con su equipo. La afición ahora creo que está ilusionada con volver a primera división, que aquí al estadio vengan equipos grandes como el América, el Cruz Azul, Chivas. Yo creo que va a ser un gran espectáculo para la afición y para la ciudad también. Desde que llegué aquí a Aguascalientes al club, me recibieron muy bien, con las puertas abiertas, la gente muy cariñosa. Es barato, es tranquilo, no tienes ese temor de vivir en otra ciudad de México que es más peligroso. Una ciudad pequeña que no hay mucho tránsito, así que estoy muy a gusto aquí con el club también. Un club que paga el día, que tiene instalaciones de primer nivel. Esta ciudad me ha gustado bastante, muy tranquila. Bueno, vengo del DF, no se compara el ritmo del DF al ritmo de aquí. La verdad que una ciudad pequeña pero muy segura. Sí, es difícil porque, como tú lo mencionas, llegaron muchos extranjeros. Lo bueno es que hay un buen grupo donde llegaron y han venido con mucha actitud, con mucha entrega. La verdad que se han adaptado bien. Es complicado, va a ser complicado. Llegaron gente de muy buena calidad. El Necaxa está para quedarse y lo va a hacer.